Bueno, muchachos, hoy les comparto este pequeño video de una brillada que le estoy haciendo al carro. ¿Por qué? Porque es que el carro resulta que lo dejé en un sitio y estaban pintando con compresor y quedó lleno de pequeñas pepitas de pintura. No sé si aquí las alcancen a ver. Si alcanzan a ver esos punticos blancos. Entonces, para corregir esto lo podemos hacer nosotros mismos. Es un trabajo de bastante paciencia. Tenemos que comprar lija 1500, lija 2000 y lija 3000, un tarro de pulimento Glasuri alemán y la cera pues del color del carro. Lo que vamos a hacer es primero aplicar la lija 1500 con agua, vamos a aplicarla con agua por todo el carro, para así esto quitar la primera capa el fogueo de la pintura. Pero esta lija, pues, o sea, estas lijas son lijas de pulir, estas lijas no rayan el carro, pero al brillar el carro, si solamente lo dejamos con 1500, el carro se le van a notar una rayita. Entonces, después de que apliquemos la 1500, vamos a pasar la 2000 igualmente con agua. Luego de la 2000, vamos a aplicar la 3000, eso sí, con bastante paciencia, hasta que el carro quede así como todo color mate. Y cuando quede color mate, vamos a limpiar bien la superficie. Vamos a aplicar el pulimento Glasurit, lo vamos a dejar secar y cuando esté seco lo podemos retirar. Yo aquí lo voy a retirar con esta máquina, una pulidora, una polichadora, perdón, y vamos a brillar el carro. Ahorita les muestro el capó ya cómo quedó, el capó ya lo hice, un momentico. Ahí como pueden ver el capó ya se encuentra brillado, ya da su tono, el carro ya lo tengo yo, ya lo maticé todo, ya lo tengo con pulimento. Cuando lo pula, finalmente lo que le voy a aplicar es la cera. ¿Sí ven? Entonces ya lo maticé todo, incluso los vidrios habían quedado con estas pequeñas gotas de pintura blanca. Ya lo tengo todo, como ustedes pueden ver el brillo del capó. Ya ha terminado, así va a quedar todo el carro. Entonces ya les comparto cómo va quedando el resultado. Bueno, acá les voy a explicar también cómo se realiza el proceso del lijado. Entonces vamos a necesitar un baldecito con agua, un baldecito con agua. Aquí tengo ya la lija cortada en pedacitos, tengo la lija 2000 y tengo la lija 1500. Sí, esta lija 1500, pues yo encontré esta, pues la mejor marca es 3M, pero yo lo estoy haciendo con 1500 de esta marca. Entonces, la 3000 no la consideré necesaria porque yo hace poco le había hecho una pulida al carro, entonces yo la apliqué en 1500 y 2000 y luego de eso el pulimento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, ustedes pueden ver aquí de cerquita, no sé si alcancen a ver los punticos blancos o cómo se ven todas esas rayitas y todos esos punticos blancos que se ven en la pintura. Vamos a quitarlos con la lija 1500. No les dé miedo aplicar esta lija, que esto se llama lija, pero ya esta lija no raya, ¿sí? Entonces, mire, vamos a inicialmente, vamos a aplicar la lija y vamos a hacerla así sobadito, solamente sin hacerle mucha fuerza. Vamos a sobar, vamos a lijar y ahorita ustedes van a ver cómo va quedando. Entonces yo le voy haciendo. Esto también lo pueden hacer con las farolas de su carro, con las unidades cuando están un poco opacas, las lijan bien. Eso sí, aseguren de aplicarle pulimento a la farola, así el blanco y luego el rosado. Yo recomiendo la marca Glasuri, que es muy buena. Entonces ya aquí le estoy aplicando la 1500. Tenemos que tener cuidado cuando apliquemos la lija. Tenemos que tener cuidado en los bordes, en estos bordes así, sobre todo en partes donde son filosas, así donde digamos en estas áreas. Si nosotros le hacemos con la lija muy duro en esta área, vamos a pelarlo. Entonces vamos a pasarla suavecito. Y por encima así con esta lija, miren, vamos a hacerle así. Ahí ya apliqué la 1500, ahora me voy a ir con la 2000. Es un trabajo que requiere pues bastante tiempo y paciencia, sobre todo porque eso siempre se demora uno por ahí un día, pero pues a los que les gusta lo pueden hacer. Entonces ya voy con la 2000, con la lija 2000, aplicándole al carro con paciencia. Y vamos a ver cómo queda. Listo. Entonces ahora sí, con el trapo vamos a limpiar la superficie para que ustedes vean cómo la maticé y le borré todas las rayas. Voy a pausar un momentico el video para escurrir el trapo y ya les muestro.
Sí, entonces como ustedes pueden ver, la superficie ya se ve totalmente opaca, ya no se ven los punticos estos blancos. Y ahí ya solamente es aplicarle el pulimento y brillarlo. Yo les recomiendo que lo hagan con máquina, pero a mano también lo pueden hacer. Pues con máquina le rinde un poco más, pero a mano también lo pueden hacer, solo que se van a gastar más tiempo y todo, y el esfuerzo. Se pueden tomar unas cervecitas ahí para que les quede bien chimbita. Bueno, ya le voy a pasar la máquina, voy a aplicarle el pulimento, ya le muestro cuál es. Este es el pulimento Glasuri. Pulimento Glasuri, yo compré esta lata. Mi país me costó más o menos como 60 mil pesos acá en Colombia, unos 15 dólares. Es una pasta de pulir rosada. ¿Cómo la vamos a aplicar? Con la ayuda de una esponja. Vamos a tomar un poco de pulimento, no mucho, y vamos a aplicarlo así. Aplicamos el pulimento y en lo posible en forma circular por toda el área donde pulimos, o si tenemos un rayonazo, de esta forma lo podemos borrar aplicando la lija si son rayonazos superficiales. Ahí tenemos el pulimento ya aplicado, ya solamente es dejarlo secar y retirarlo con máquina o con la mano, con una estopa. Ya le muestro entonces el resultado. Bueno, acomodé ahí el celular para que vean cómo lo vamos a pulir y cómo lo vamos a brillar. Ya está seco el pulimento, ahora voy a pasar a la máquina. También al pasar la máquina tienen que tener cuidado de no colocarla muy rápido. Yo empiezo con una velocidad baja y voy subiendo pues a medida que voy haciendo presión, ¿no? Entonces pueden iniciar practicando con un lado del carro. Entonces voy a colocarla en uno, prendo la máquina, la subo por ahí a 3 y brillo. Ya lo brillé, no sé si desde ahí se vea. Les voy a mostrar un poco más cerca cómo quedó acá. Voy a acercarlo y como ustedes pueden ver, el brillo es y el cambio es totalmente. Digamos aquí un área del carro, ya la brillé, esta parte del frente. Ustedes pueden ver ya el brillo que sacó. Aquí vamos, voy en esta puerta, me falta sacar el brillo a lo demás, pero esta ya está totalmente brillante, como el capó. Me falta esto, me falta la parte de atrás del alerón. Terminamos de pulir el carro. Entonces ahí va el resultado, espero que les guste. Cualquier duda, comentario, yo también les puedo dejar mi número de teléfono en los comentarios si me lo piden, para cualquier inquietud. Y ahí les voy mostrando el resultado de cómo pueden quitarle rayas a su carro y brillar su carro. Luego de esto le aplican cera y con una cera queda súper espectacular. Yo recomiendo siempre aplicar cera del mismo color del carro. O sea, este carro sería rojo, entonces vamos a aplicar cera roja. Yo utilizo la cera Simonis. Marca Simonis o la marca CRC, también es muy buena. Entonces nada, saludos desde Colombia, enseñándoles aquí, pues compartiendo entre todos conocimientos. No olviden suscribirse, compartir el video y darle me gusta. Ahí estamos ayudándonos y no olviden dejar también sus comentarios. Saludos.